Verlos tan entusiasmados. ¡Sí! Es que es un día muy especial, Casita. Así es, Lula. Hoy, otros niños y niñas del mundo conocerán nuestro país. ¡Sí! Y todo gracias a nosotros, obvio. Cada uno tendrá la oportunidad de compartir algo interesante de El Salvador. ¡Me encanta! Yo hice una súper investigación. Les prometo que se quedarán impactados. Seguramente, Mish. Y bueno, para hacer esto más divertido... ¡Wow! ¿Es una piedra? Es una piedra mágica, Tim. La usaremos para trasladarnos a otros lugares. Así nuestros amigos del mundo podrán acompañarlos en este viaje para conocer el país. Cuando estén listos, solo me llaman con la piedra mágica y los traeré de vuelta. ¡Maravilloso! ¡Vaya! ¡Yo voy primero! Antes de todo, yo encontré un gran problema. ¿Qué? ¡Así es! ¡Resulta que somos un país bien chiquito! ¡Ay, Pía! ¡Ese no es un problema! ¡Yo soy chiquito y mírame! ¡Soy súper adorable! ¡Ay, que no entendés! ¡Imagínate lo grande que es el mundo y nosotros pequeñitos! ¡Nos podemos perder! ¡Pía! Los voy a llevar donde alguien que les puede explicar muy bien que no hay nada de malo en ser un país pequeño. ¡El árbol de la vida! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sí! Animalitos, escuché que estaban preocupados porque nuestro país es pequeño. La verdad, solo Pía está preocupada. Pues sí, imagínate si por ser chiquitos nadie nos encuentra. Pía, es cierto que somos un país pequeño, pero también tenemos un lugar especial en el mundo. Estamos en el centro de América. Cualquiera que nos busque podrá encontrarnos. Y algo bueno es que podemos movernos rápidamente de un lugar a otro y disfrutar de paisajes maravillosos y diferentes en cuestión de horas. ¡Ay! Yo no creo que sea tan así. Bueno, usemos la piedra mágica y veamos si es cierto. Te acompaño, gallina incrédula. ¿Cómo me dijiste? ¡Démosle pues! Casita, llévanos a un lugar bonito. ¡Wow! Me gusta esta piedra. ¡Ey! ¡El lago de Coatepeque! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Pero vaya! ¡Veamos si es verdad lo que nos dijo el arbolito! ¡Casita! ¡Llévanos a una hora de aquí! ¿Qué? ¡Parece otro planeta! ¡Las cascadas de Tequisaya!
son lo máximo. Tengo primos aquí. ¡Hagámoslo otra vez! ¡Casita! ¡Llévanos a otro lugar! ¡A una hora de aquí! ¡Guau! ¡Hermoso! ¡Ya le creo al arbolito! ¡Mish! ¿Cómo llegaste aquí? El arbolito me mandó para contarle sobre mi investigación, especialmente a vos, Pía, pero también a ustedes, niños y niñas del mundo. ¡Ay! Ya estoy convencida de que ser un país pequeño es bien chivo, pero igual, contanos. ¿Pueden creer que en nuestro país hay no uno, ni 20, ni 40, ni 80, ni 100? ¡Hay 170 volcanes! ¿170? ¡Sí! ¿Pero cómo si son tan grandes? Mira este, pues. Explícame cómo es que caben 170. ¡Guau! Al parecer somos mucho más grandes de lo que podemos imaginar. ¡Exacto! Y bueno, caben porque son volcanes de diferentes tamaños. Hay unos pequeñitos y otros gigantes. ¡Aún más grandes que ese bonito de ahí! ¡El volcán de Izalco! ¿Quieren conocer el más grande? ¡Sí! Casita, llévanos al volcán Ilamatepec. ¿Ilamate qué? ¿Dónde está? No lo veo. Es porque estamos encima de él. ¡Fantástico! ¿Y ese lago? No es un lago. Ese es el cráter. ¡Guau! ¡Es hermoso! Obvio, casi que es una de las maravillas del mundo. Lo bueno es que no puede hacer erupción ahorita, ¿verdad? Pues, su última erupción fue hace como 17 años y está activo. Así que si él quiere, podría. ¿Qué? ¡Casita! ¡Llévanos a la casa! ¡Al fin! ¿Cómo les fue, animalitos? ¡Genial! ¡Un volcán gigante casi hace adopción con nosotros encima de él! ¡Ay, qué drama! Fue divertido, aunque todo esto me dio hambre. ¡Ya sé! ¡Hablemos de comida! ¡Casita! ¡Hablemos de una de mis comidas favoritas! ¡El maíz! ¡Ay, esos granitos amarillitos tan maravillosos! ¡Pía! ¡Qué suerte que hayas nacido en un país que tiene tanta comida deliciosa hecha de maíz! ¡Sí! Y les hicimos una canción para que conozcan algunas de estas delicias. Algo especial, es maravilloso, un alimento singular. Se puede convertir en lo que vos querrás. Hay tantas formas de disfrutar: en pupusas, en riguas, en cosas deliciosas como las tortillas, un atolito bien calientito y, ¿por qué no?, un elote loquito. ¡Qué sabroso! Quiero chupo, una quesadilla, y otra vez voy a hablar de tortillas. Con cremita, con frijolitos bien licuaditos. Con aguacate o con la comida, es en verdad como las tortillas. Y cómo olvidarnos de los tamalitos o de chilate con los huevaditos. Y todo lo que sé es que está muy rico, rico todo lo que nos da nuestro paisito. Y esa fue, damas y caballeros, la canción más deliciosa del mundo. ¡Sí! Lulita, ¿podemos hablar de mi investigación? ¡Sí! ¡Contanos! Yo quiero hablar de mi parte favorita de nuestro país. ¡Las playas! ¡Las playas! ¡Las playas! ¡Sí! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos a ver y les contamos desde allá! ¡Vamos, pues! ¡Casita! ¡Llévanos a la ciudad del sur!
¡Guau! ¡Molly! ¡Qué bonito aquí! ¡Sí! ¡Siempre me ha gustado la playa! ¡Y ahora entiendo por qué! ¡Resulta que nuestras playas son de las mejores del mundo! ¿En serio? ¿Por qué, Molly? ¡Lula! ¡Son muchas cosas! ¡Pero es que mira! ¡Decime si no son hermosas! ¡Sí que lo son, Molly! Primero, nuestras playas son perfectas para surfear. ¡Mira! Empezando por las olas perfectas y se mantienen todo el año. ¡Qué chivo! ¡Sí! El clima perfecto, el viento perfecto, la distancia perfecta. ¡Son más de 300 kilómetros de puras playas! ¡Guau, Molly! ¡Sí que sabes un montón de las playas! Y te podría decir más, pero... ¡mejor vamos a corretear en las olas! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Molly! ¡No te vayas tan... lejos! ¡Molly! ¿Cómo podés nadar tan bien, Molly? ¡Son mis genes! ¡Llevo el mar en mi cuerpo! Lula, a pesar de que sé mucho de las playas, hay algo que no entiendo. ¿Qué no entendés? ¿Por qué la gente dice que esa piedra tiene forma de tunco? Por más que la veo, solo le veo forma de... piedra. Quizás hay que usar la imaginación, Molly. Pero ya es hora de regresar. Bueno, casita, llévanos de regreso. ¡Beca Chivo! ¡En la playa y sin nosotros! ¡Ay, Tin! Ustedes anduvieron viendo volcanes. No nos reclames. Sí, es cierto, ¿verdad? ¡Lula! Aún nos queda una cosa que podemos decir de nuestro país a las niñas y niños del mundo. ¿Qué les quieres contar? Casita, yo les quiero contar de algo que también es muy lindo. ¡Las gallinitas! ¡Cacao, cacao! ¡Cacao, cacao! ¡Sí, señor! ¡Es algo aún más lindo! ¡Vuela! Yo amo el cacao. Y no me imagino algo más lindo. ¿Qué es, Lulita? ¡La gente, Tin! ¡Contanos de la gente, Lula! Bueno, lo que me gusta es todo lo que podemos hacer. Porque podemos hacer las cosas que todos hacen en el mundo. Pero también podemos hacer cosas increíbles como... cosas hermosas en miniatura. Podemos hacer arte hasta en las piedras. Podemos llenar de colores las paredes de nuestros pueblos. Y podemos bailar en medio del fuego. Podemos surfear en las mejores olas. Podemos transformar semillas en uno de los mejores cafés del mundo. Y curar heridas con el bálsamo de nuestros árboles. Podemos crear lo que sea y con nuestras manos podemos empezar de la nada. Hilo a hilo, nudo a nudo, a tejer cosas realmente hermosas. ¡Ay, ay, ay, Lula! ¡Casi lloro de todo eso bonito que dijeron! ¿Estás llorando, Tim? ¡Ay, pero es de alegría! Hay tantas cosas sobre El Salvador tan chivas que ni se pueden expresar con palabras. ¡Qué bueno que para eso existe la música! ¡Sí! Y para despedirnos, les hicimos esta canción. ¡Es nuestra favorita! ¡Spoiler! Anduvimos por todos lados y fue fantástico. ¡Adiós! Si hablamos de identidad, tenemos tantas cosas que contar. Tenemos por aquí, tenemos...
Es hasta nuestra forma de hablar. Nuestros lagos, nuestras lagunas, nuestra tierra es como ninguna. Nuestros cielos de púrpura y oro, nuestra gente es nuestro tesoro. Si volviera a nacer, lo haría en este lugar. Si volviera a vivir, viviría siempre en mi país. Música, canciones, comida, chicharrones, fiestas patronales y más tradiciones. Las bolas de fuego, farolitos de ataco, la playa, las montañas, todo en un rato. Tenemos danzas, artesanías, el cacao y muchas semillas. Pájaros hermosos, chorizo de cojute, calor con lluvia y diciembre con luces. Las esculturas, esta gatita y nuestra Lula. Los tacuacines, los togogoses, los perritos, los cadejitos, las gallinas y el maicito. Tenemos tantas cosas y somos muchos más. Somos una gran cosa cuando amamos este a la mano. Vamos a viajar hasta muy, muy, muy lejos. Podría pasar cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¡Qué miedo! ¡Ay, no puede ser que me haya metido en esto! ¡Los tacuacines no vuelan! ¡Luleta! ¡Alto! ¿Tim? ¿Cómo nos vamos a ir todos y vamos a dejar sola la casita? Mish se va a quedar porque ella le tiene miedo a las alturas. ¡Vámonos! ¿Miedo? ¡A las alturas! ¡Qué cosas se inventa la gente, ¿verdad? Pues bueno, ella no puede cuidar bien. ¿Me voy a tener que quedar? ¿Cómo que no puedo cuidar bien? Vos también tenés miedo. ¡Acéptalo! No conozco el miedo. Lo asusté y se fue corriendo para tu mayor información. Pero lo siento, animalitos. Debo de quedarme cuidando esta casita. ¡Ay, no puede ser! ¿Entonces yo también me voy a tener que quedar? ¿Cómo? ¡No puedo alejarme tanto de la casita! ¡Y jamás permitiría que Tim se quede a cargo! ¡Mish tampoco es guardiana de nada! ¡Duerme 16 horas del día! ¿Entonces solo nos vamos, Muli y yo? ¿Están seguros? ¡Vámonos! ¿Sabías que en la región de Dubái hay gente desde hace más de 4.000 años? ¡Claro que no lo sabías! ¡Yo no lo sabía! ¡Hasta que fui! ¡Ay, por favor! Ya lo había notado, Bully.
Ahora sos más... aburrido. Te la pasas viendo cosas sin sentido como ese adorno. Menos mal me quedé cuidando la casa. ¡Cuidando! ¡Vos! ¡Si no has hecho más que dormir, Tim! ¡Se escuchaban tus ronquidos hasta la tienda! ¡Mejor ponle atención a... ¡Muli! ¡El sabio! ¡Esta torrecita para muchos no es más que un adorno! ¡Pero realmente se llama... ¡Souvenir! 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 ¿Su? ¿Su? ¿Ven? ¿Ven? ¡Ir! ¡Nir! ¡Souvenir! ¡Souvenir! ¡Ay, ya basta! ¡Mejor decinos qué es eso! Pues son objetos que recuerdan lugares que has visitado. Por ejemplo, con este adorno me recuerdo de las cosas que hicimos o vimos con Lulas en la Expo Dubai 2020. ¡Asrin, Asrin! ¡Oh, al fin! ¡Nish! ¡Qué gran susto! ¡Hasta me desplumé un poquito! Es que pensé que nunca iba a comenzar a contarnos de su viaje. Este adorno me recuerda que fuimos a Perú. Me gustó mucho este lugar porque... Un momento. Pensé que Dubái estaba en los Emiratos Árabes Unidos, en Asia. Perú está en América. ¿Cómo es posible? Primero que nada, ¿cómo sabes tanto, Mish? Y segundo que nada, como diría Lulita, es porque la feria de eso se trata. Es como viajar por todo el mundo. Cada país tiene un pequeño espacio. ¿Y El Salvador tenía un pequeño espacio también? ¡Sí, claro! En ese espacio hablaban sobre las playas y regalaban café de El Salvador. A toda la gente le gustaba mucho. Pero regresando a mis enseñanzas, este adorno me recuerda a las cosas interesantes que habían en Perú. ¡Mucha comida y muchos colores! ¡Sí, muchos colores! Me recordó un poco a mi país. Aprendí que todos nos parecemos, aunque sea un poquito. ¿Y si te muestro esta camisa? ¿Qué puedes decirnos de esto? Te he visto oliéndola varias veces. Pues me recuerdas mi visita a Argentina. Ahí vimos a gente bailar tango, ¿ve? Vi una Copa del Mundo con mis propios ojos. Y también conocí un nuevo amigo. Le gustaba sobarme la cabeza. Otro lugar que me pareció fantástico fue Siria. ¿Dónde? Siria. Es un país muy lejano y muy, muy antiguo. ¿Te imaginas que ahí se inventó el primer alfabeto? Es decir, que antes de ellos no había letras y solo se podía hacer dibujitos. Me gustaría hacer dibujitos en vez de escribir. Pero, ¿te imaginas la cantidad de muñequitos que tendrías que memorizarte? ¿Cómo saber si este dibujito significa lo mismo para todos? Dije, ¡qué lindo! No dije que fuera fácil. Las cosas lindas cuestan, Muli. ¿Y si te digo Turquía, en qué pensás? ¡Lula! ¡Hola! Me encanta regresar a casa y encontrarme con todos. Es de mis cosas favoritas en toda la vida. Lulitas, a nosotros también nos encanta. Cuando me decís Turquía, me recuerdo de nuestras amigas y de las preciosas artesanías que hacen. ¿Y si te digo México? ¡Guau! ¡Qué lugar tan mágico! Nos transportamos a las ruinas y desde ahí viajamos por el espacio. Vimos todo desde donde nunca antes lo habíamos visto. Y habían muchas mariposas. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! De verdad que compartieron muchas cosas sin nosotros. Espero algún día superar mi miedo a volar o nunca podremos vivir algo así juntos. Pero Mish, tenemos toda la vida para hacer otras cosas juntos.
todos. Solo tenemos que querer hacerlo. Si tenemos una meta, podemos llegar muy lejos. Esto también lo aprendimos en este viaje. ¡Sí, es cierto! ¡Nos encantaron las cosas que hacen en Dubái! ¡Todo es muy grande! ¡Todo es muy lindo! ¡Como si todos trabajaran para hacer de este lugar uno mejor! ¡Guau! ¡De verdad que sos un nuevo chuchito! ¡Lleno de sabiduría milenaria! ¡Shukran! ¡Salud! Quiere decir gracias en árabe. Ya que estamos todos, les voy a contar algo que me encantó, que me pareció una inspiración para todos. ¡Sí! Conocimos al ballet de El Salvador. Lo vimos ensayar y era todo tan difícil. Me pareció tan curioso que hasta les hice unas preguntas. ¡Miren esto! ¡Hola! Mi nombre es Lula y estoy muy feliz de estar aquí. ¿Y vos cómo te sentís? Hola Lula, yo estoy muy emocionado, contento de estar en un país muy grande, muy bonito y todo con el gusto de representar al país en esta expo. Hola, me llamo Lula y me gustó verte bailar, pero tengo otra duda. ¿Cómo haces para levantar tu pierna tan alto? Pues mira, Lula, primero nosotros tenemos que calentar nuestros músculos y ya cuando están listos podemos levantar las piernas súper altos. ¡Wow! Tengo otra duda. ¿Cómo haces para cargar a tu compañera? ¿No te da miedo que se te caiga? Fíjate, Lula, que en este caso es un trabajo más técnico, no es de fuerza tanto y también de una conexión con tu compañera. ¡Wow! Siempre he querido aprender a bailar. ¿Crees que todas las niñas pueden ser bailarinas? ¡Claro que sí! Puedes serlo tú y también todos los niños. ¡Wow! Tengo una gatita que se llama Mish. ¿Crees que podría ser bailarina? ¿Una gatita? Pues si tiene constancia y es disciplinada, creo que sí. ¡Woohoo! Cuando sea grande, quiero ser un bailarín. Creo que es una gran idea, Tim. Pero también creo que tenés mucho trabajo por delante. ¡Muchísimo! ¡Si este animal está tieso! ¡Son puros celos de este pajaraco! Molly, hoy contanos algo que te haya impresionado. ¡Me impresionó que los niños quisieran jugar con nosotros! A veces, ni siquiera podíamos comunicarnos bien. Pero Lulita siempre estaba jugando con alguien. Me gustó mucho saber que las sonrisas se entienden en cualquier lado del mundo. Me encantó compartirles un poco de nuestras aventuras y de nuestro país. ¡Sí! ¡Eso fue fantástico! Conocimos mucha gente nueva y muy distinta. Nos acompañó Gaby y juntas les hablamos maravillas de El Salvador. ¡Fue un momento muy conmovedor! ¡Ay! ¡Qué lindo este nuevo Muli! ¡Pía! ¡Se me había olvidado decirte! ¡Vimos al pájaro más grande que jamás hayamos visto! ¿Quieres verlo? ¡Sí! Lula! Lula! Lula!
¡No está bien despertar así a otros! ¡Sí, Tim! ¡Nos vas a matar del susto! ¿Qué pasó? Pues... pasó que yo ya no aguanto más esta espera. Tengo demasiadas preguntas, Lula. ¡Ay! No es razón para que vengas a gritarnos. ¡Ay! ¡Ni les grité! Dale, Lulita, no seas maleta. Sigamos hablando de tu viaje. Vaya pues, Dean. Pero antes... ¡Nada, Lula! ¡Te espero en la sala! ¿Por qué se tardan tanto? ¡Al fin! ¿Qué intensidad, Tim? Ajá, Tim. ¿Qué quieres saber? Quiero saber cómo es que pudieron llegar tan, pero tan lejos. ¿En un avión? Obvio, pero ¿cómo fue? ¿Cuánto se tardaron? ¿Por dónde pasaron? ¿Les gustó? ¿Les dio miedo? ¡Quiero saberlo todo! Tranquilo, Tim. Mira, te cuento. Muli y yo nos subimos en un avión bien grandote aquí en El Salvador. ¡Nuestro avión voló y voló! ¡Iba más de 10.000 metros de altura! ¡Increíble! Ahí llegamos a Dubái, una ciudad dentro de un país que se llama Emiratos Árabes Unidos. ¿Y cómo es ahí, Lula? ¡Que me perdí! Pues todo, pero ya no vamos a repetir porque siempre venís tarde. ¡Ay! ¡Ya me va a contar Lula, solo a mí, lo que me perdí, vaya! ¡Pía! Ahorita les voy a enseñar cómo es Dubái. Lo grabé todo con mi celular. ¡Sí! Dubái es muy bonito. La verdad, es impresionante. Nunca había visto edificios tan altos. ¡Sí! Y las calles son muy anchas. Y hay trenes que pasan por encima de las calles. ¡Guau! De verdad que es súper bonito. ¡Y hace calor! ¡Siento como que hace calor! Pues cuando nosotros fuimos, ¡hacía frío! ¡Guau! ¡Qué interesante! Nos tomamos unas fotos súper chivas, ¡miren! Esa torre gigante se llama Burj Khalifa. ¡Es el edificio más alto del mundo! ¡Mide más de 800 metros! ¡Es gigante! Aquí estamos en el ojo de Dubái. ¡Ey, una Chicago! Pero se llama el Ojo de Dubái. ¡Es la Chicago más grande del mundo! ¡Se subieron, Bea! No. Nos dio miedo porque era muy alta. Entendible. ¡No entendible! ¿Y cuál fue tu lugar favorito, Mule? Pues definitivamente fue... ¡el acuario! ¿Fueron a un acuario? ¡Sí! ¡Es maravilloso! ¡Miren, miren! ¡Grabamos todo con el cel para enseñarles! El acuario estaba en un centro comercial, pero cuando entrabas, era como si estabas dentro del mar. ¡Se veían todos los peces nadando alrededor! ¡Hermoso! Aunque me da hambre. ¡Mish! Los peces son amigos, no comida. ¡Acordate! ¡Ay! ¡Vaya pues! ¡Habían mantarrayas, peces de espada, tiburones, peces de todos los colores! ¡Medusas y animalitos extraños, pero bonitos, que nos gustaron mucho! También otros animalitos que no nos gustaron tanto, pero eran interesantes. ¿Y nuestros favoritos? ¡Pingüinos! ¡Qué chivo! ¡Guau! ¡Nos parecemos bastante! ¡Ja, ja, ja!
desierto me pareció hermoso. Era enorme y tranquilo. Era tan diferente que ahí sí nos sentíamos al otro lado del mundo. ¡Sí! No puedo creer lo lejos que anduvimos y que saludé a un camellito. ¡Ay! De verdad que todo parece tan mágico. ¡Sí! Esto de viajar es realmente maravilloso. Aprendes muchas cosas y todo es tan diferente que ves la vida de otra forma. ¡Sí! Descubrís cosas que no imaginaste. Es como si tu mente creciera. Ahora que vimos que el mundo es tan grande, quiero conocerlo todo. ¡Sí! ¡Ay, qué lindo, Lulita! ¡Sí! ¡Fue muy lindo! ¿Pero sabe qué es más lindo? ¡Yo! Regresar a nuestra casita y estar juntos de nuevo. ¡Ay, Lulita! ¡Los extrañamos mucho! Y aunque estuvimos muy lejos, siempre los llevábamos en nuestro corazón. ¡Ay, Muli! Nosotros los recordamos todos los días. ¿Y ahora? ¿Quieren ver sus regalitos? ¡Sí! ¡Nos quedó hermoso! ¿Están listos para el gran momento? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Guau! A Muli le va a gustar esto. ¡Es hermoso! ¡Sigamos adornando el resto de la casa! ¡Sí! Estemos juntos para compartir todos los momentos felices que traen estos días. ¡Sí! ¡Y comida! ¡Mucha comida! ¡Delicioso! También me siento muy feliz porque este año aprendimos muchas cosas y vivimos muchas aventuras. También cantamos, bailamos e hicimos nuevos amigos. ¡Sí! Gracias por acompañarnos y reír con nosotros. Desde aquí, también les deseamos... ¡Felices fiestas!